Carla Rubilar, docente de la carrera de técnico en alimentos de INACAP. En estos momentos acá los alumnos están trabajando en la asignatura de laboratorio de química, que es parte de la malla curricular que ellos tienen en su preparación. Necesitan esta asignatura para preparar diferentes tipos de soluciones en su parte laboral del trabajo. Soy David Moreira, soy estudiante de la carrera de técnico en alimentos acá en la sede INACAP. Y estamos trabajando acá en el laboratorio haciendo soluciones químicas. Y bueno, la experiencia acá en el laboratorio es buena. Prácticamente igual es difícil porque hay que saber hartas fórmulas. A futuro, si llego a salir de la carrera, pienso trabajar algunos meses y tratar de irme al norte. Después quiero seguir sacando la carrera, quiero sacar la ingeniería en alimentos. La carrera en sí tiene una malla bastante congruente con todo el tipo de actividades que ellos van a necesitar en el área laboral. Necesitan por lo menos saber partes de lácteos, de frutícola, de sus productos, y acá se preparan en la primera parte básica para trabajar en esa área. El área industrial es también muy amplia, y el área técnica para varones y para damas se da bastante también apropiado y quedan bastante preparados.